Y buenos días para todos. Y este vídeo será en español. Voy a hablar en español en este video. Y sí, este vídeo es para mis seguidores y mis amigos que hablan en español. Sí, sí, es para mis amigos de España, México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Este video es para ustedes. ¿Están listos? Empezamos. Ahora voy a hacer mi café. Es temprano. Aún tengo un poco sueño. Ahora estoy en mi cuarto y con mi café, una comida muy típica aquí en Filipinas. Se llama arroz caldo. Arroz caldo es muy típico aquí en Filipinas. Es perfecto para comer en las mañanas, especialmente cuando la estación es fría. Y bebieron muchas cervezas, entonces en la mañana es perfecto también. Arroz caldo usualmente es con pollo y con ajo encima, ajo frita también, es perfecto, sí, es muy delicioso, me encanta. Sí, en este video voy a visitar dos restaurantes y un lugar famoso aquí en mi provincia, porque vivo en provincia de Laguna y sí, el lugar es muy turístico, tranquilo, hermoso. Buenos días a todos y ahora estamos en un restaurante cerca del camino porque tenemos hambre, entonces sí, queremos comer, primero queremos comer algo y después vamos a visitar un lugar famoso aquí en Nacarlan. Y yo pide la palabra, pide las comidas ahora y estoy aquí porque hay una canción muy cara y sí, no quiero, ¿cómo se dice? Copyright, ¿no? Sí, sí, la canción es muy cara y no tengo dinero para esta canción, entonces sí, estoy aquí. Y el dueño nos... ¿cómo se dice? Me da un descuento también. Entonces sí. Nuestra bebida es gratis. Todas comidas yo pide están aquí ahora y yo pide patatas fritas, pasta, chicken wings, no sé cómo se dice en español. Pollo frito otra vez con gravy y champiñones y garlic también, ajo, no estoy seguro, pero sí, vamos a empezar en patatas fritas.
Es muy sabroso también. Es muy rico. Y las patatas es muy crujiente. Entonces es perfecto para mí. Hay un queso. Queso y tres variantes, varios quesos encima de las patatas. Eso es muy rico. Y yo pide, no estoy seguro, ¿no? Y, una bebida es Mango Flow. Mira. Vamos a probarla. La bebida es muy fresca y sí, no es dulce, no sé, es perfecto, no es muy dulce, es perfecto. Y después voy a probar pasta, es como con crema. Vamos a probarla también. La pasta es al dente, es la, los ingredientes es simple, pero sí, es delicioso también, no es salado. Y aquí en Filipinas, pasta es, y pasta y pollo es la combinación perfecta, porque es común aquí, pasta y pollo, pollo frito usualmente. Y luego voy a probar chicken wings con pasta. Chicken wings viene con una salsa, no sé cómo se dice o cómo se llama esto. Chicken wings tiene varias. Pero yo pide pollo frito, chicken wings con queso, garlic parmesan y con ajo también. Es muy bueno. En la piel es muy crujiente también. Luego vamos a probar pollo frito con gravy y champiñones y ajo frito encima. Sí. Y creo que pollo frito es muy famoso aquí en Filipinas porque todos los restaurantes tienen una recipe.
para hacer pollo frito. Es muy bueno. Y la piel es crujiente todavía. Y ven con la salsa, la piel es crujiente todavía. Es muy bueno. La comida aquí en este restaurante es muy bueno, es delicioso y es barato también. Creo que todas las comidas se cuestan solo 700 pesos o en dólares es 14, más o menos, 14 dólares, en euros 12, no estoy seguro, pero sí, es barato. Esta bebida es mi nueva favorita porque es fresco y no es muy dulce, es perfecto. Y los ¿cómo se dice? Los camareros en este restaurante es muy bueno también, simpáticos, muy simpáticos. Y sí, me encanta estas comidas aquí. Es simple pero es muy delicioso. Voy a probar la otra bebida. Es como Okinawa milk tea, porque aquí en Filipinas milk tea es muy famoso. En sí, en abajo hay una boba. Sí, es delicioso, es perfecto con milk tea. Esta bebida es perfecta también, no es muy dulce, es perfecto. Similar con esta bebida, mango. Sí. Es simple también, pero sí. Es fresco, especialmente hoy, hace mucho calor. Y después comemos aquí. Voy a visitar un lugar famoso en este pueblo, es un lago y sí, entonces y vamos a terminar a comer todas las comidas y después vamos en ese lago y mi español no es perfecto todavía, pero sí. Y ahora estamos llenos. Y luego vamos al lago. Una mala noticia porque la entrada del lago está cerrado todavía, pues vamos a buscar otro lugar tranquilo, hermosa también, la vista es hermosa también, entonces sí.
hemos buscando un lugar muy hermoso y tranquilo también. Mira, mira. Lago de Laguna. Ahora estamos aquí en un restaurante, se llama Sinaunang Balay. Sinaunang Balay significa old house o casa vieja, casa antigua. Y sí, este estilo de esta casa es típico durante la época de los españoles hasta de los americanos aquí en Filipinas. El estilo es abierta, hay muchas luces, porque aquí en Filipinas es muy soleado, especialmente durante el verano. El lugar es muy fresco también, es simple, pero es muy limpio también. Vamos a comer aquí, creo que las comidas aquí es muy delicioso también. Ahora todas las comidas están aquí ahora y vamos a probar todas las comidas. Y creo que las comidas aquí es muy sabroso y delicioso también. De primer vamos a probar pancit. Pancit es una escultura de chinos. Entonces sí, la cultura aquí en Filipinas es mezcla de todos, de hispanos, latinos y asianos también. Entonces vamos a probar pancit. No sé cómo se llama en español, pero sí. Y pancit usualmente con varios vegetales también y con carne. Es muy bueno, es muy delicioso, es perfecto también el noodles. Cocinan muy bien aquí en este restaurante. Voy a añadir chili oil. Sí, me gusta solo un poco picante también. Muy bueno, porque no es muy salado. Sí. Entonces, es muy delicioso, especialmente con un poco chile oil, es un poco picante. Y acá en Filipinas comemos muchos arroz. A veces comemos arroz dos o tres veces cada día. Y otras personas comen arroz por merienda también. Y la próxima comida vamos a probar chap suey. Chap suey es una comida
con varias verduras, vegetales, sí, y con carne también. Es caliente. Los vegetales es un poco crujiente también, sí, es perfecto, es muy rico. Chili oil, otra vez. Muy delicioso. Y luego vamos a probar beef broccoli, broccoli con carne de vaca. Es con ajo, garlic, ajo. Chiloid, otra vez. Creo que las comidas aquí en Filipinas es siempre perfecto con chiloid. Muy delicioso. Las comidas aquí es muy sabroso, muy rico. Próxima comida es se llama lechón kawali, no sé si sí. Kawali es una cosa para cocinar o usualmente para fritar comidas. Escucha, es muy crujiente también. Muy crujiente. Voy a añadir un poco salsa, es marrón, es dulce también. No es es saludable, sí, pero sí, es muy delicioso.
es muy crujiente. Me encanta esta comida. Es perfecto con esta salsa porque es dulce. Es un poco dulce. Comida sake es muy rico. Es mi lugar favorito ahora para comer. Y yo pide yo pide postre también, se llama Halo Halo. Halo Halo es típico aquí, es con hielo, helado, frijoles dulces, ¿sí? Y otras cosas. Para comer esto necesito mezclar duro porque los ingredientes está abajo de hielo, entonces necesito mezclar. Y el azúcar está abajo también. Vamos a probar esto. Es muy delicioso. No es muy dulce, es perfecto. Halo Halo es con leche también. Muy delicioso, más rico. Y ahora voy a terminar mi video, y si les gusta este video, dime un like y puedes dejar un comentario también, y pronto voy a hacer mucho más videos en español. Y sí, y nos vemos, chao.